Los belenistas de Logroño desembarcarán esta Navidad en el vestíbulo de los cines moderno. Por segundo año consecutivo, su sede habitual en los bajos de la ESDIR estaba ocupada y han encontrado en los modernos su nueva casa. Una veintena de belenes que se podrán disfrutar desde el 10 de diciembre hasta el 6 de enero. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es miércoles 9 de noviembre, un día en el que, además de estar mirando ya la Navidad, hemos visitado el Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva. Lleva un año en marcha y en este tiempo en La Rioja se ha reducido en un 20% el número de solicitudes de interrupciones voluntarias del embarazo. Cuando trabajemos la anticoncepción, disminuirán también el número de embarazos no deseados y el número de interrupciones voluntarias del embarazo. De hecho, se está viendo en este último año que ha habido un descenso. Este centro, conocido coloquialmente como La Casita, va a acoger una nueva unidad de atención a la diversidad en cumplimiento de la ley trans, para la que se contratará próximamente a un psicólogo. Además, desde Salud trabajan para garantizar su compromiso de que en enero las riojanas puedan abortar sin salir de la comunidad. Y este miércoles el Ejecutivo riojano ha aprobado el proyecto de ley para la creación del Parque Natural del Alto Najerilla, una ley que ahora deberá ser ratificada por el Parlamento de La Rioja. El parque incluye 45.000 hectáreas que se reparten entre los municipios de las siete villas. Será el segundo espacio protegido de estas características con el que contará la comunidad, junto con el de Sierra Cebollera. Esta declaración implicará importantes beneficios para la conservación de estos territorios y a nivel socioeconómico para los siete términos municipales que alberga, ya que contribuirá de forma notable a la creación de empleo, de actividad y al mantenimiento de la población. La décima gran recogida del Banco de Alimentos tendrá lugar del 25 al 27 de diciembre en 89 establecimientos riojanos. Contamos con la colaboración de 89 establecimientos de La Rioja, que hay 52 de ellos en Logroño y 37 en el resto de la comunidad, en un total de 12 poblaciones riojanas. Este año la entidad se ha marcado como objetivo recoger 200.000 kilos de alimentos que por fin, tras dos años de pandemia, pueden recaudarse. Eso sí, se seguirá pudiendo colaborar con dinero, además de con el depósito de alimentos no perecederos. Y en deportes, esta noche el Ciudad de Logroño juega Copa del Rey en Barcelona. Los riojanos se miden al filial del conjunto azulgrana, un rival de inferior categoría, pero que ya les apeó de la Copa en el año 2013. Partido en el que los de Velasco, que llegan con las bajas de Cadarso, Rivero y Javi García, no pueden fallar. Ya fuimos allí, perdimos y no es la primera vez, ya en la temporada pasada hubo equipos de plata que eliminan a equipos de Asobal, así que lo que está claro es que tenemos que ir con todos los sentidos puestos, porque si no sufriremos. Sí que se está viendo esa tendencia a la disminución. Llevamos un año, esperemos que esto, con los medios, con los métodos anticonceptivos de larga duración, como pueden ser los implantes, el DIU, que no requieran cumplimiento, pues estas cifras puedan ir disminuyendo. Bajan las solicitudes de interrupciones voluntarias del embarazo en el último año un 20%, pasando de 24 al mes a 19 o 20. Desde el Gobierno regional mantienen su compromiso de garantizar el aborto en La Rioja en enero de 2023. En la actualidad se deriva a las riojanas a otras comunidades, ya que todos los ginecólogos se declaran objetores. Aquí se respira naturalidad, confianza e intimidad. No en vano este centro de atención a la salud sexual y reproductiva es conocido como La Casita. Situado en el edificio anexo al Hospital de La Rioja, atiende áreas específicas como la anticoncepción, trámites de interrupción voluntaria del embarazo e infecciones de transmisión genital. Y ahora, cuando se cumple un año de su puesta en marcha, va a ampliar el servicio. Se va a poner en marcha también en este centro una unidad de atención a la diversidad, en un principio en cumplimiento de la ley trans de La Rioja. Sí, tenemos que contratar ahora actualmente un PIR, un psicólogo con formación, con residencia y especialista en sexología. Además, desde el Gobierno mantienen su compromiso de garantizar el aborto a las riojanas sin salir de la comunidad desde el próximo mes de enero. Y es que en la actualidad todos los profesionales se declaran objetores. Para el año 2023, el Gobierno de La Rioja
garantizará ese acceso, o bien con personal propio del propio sistema público de salud de La Rioja, o bien con personal externo. La tendencia en La Rioja es a la baja. El número de solicitudes de interrupciones voluntarias del embarazo ha descendido un 20% en el último año. Este último año que ha habido un descenso en el número de solicitudes de interrupción voluntaria. El atribuirlo al funcionamiento y al trabajo desempeñado aquí, pues bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar por una anticoncepción segura, por una anticoncepción accesible. En concreto, se ha pasado de 24 al mes a 20 o 19. Seguimos hablando de salud. El sindicato CESIF recrimina al gobierno regional su torpeza para atraer médicos a La Rioja. No solo eso, sino que denuncia el trato y las condiciones laborales de muchos profesionales. Como ejemplo, cita el lamentable estado de los habitáculos para las guardias de urgencias en primaria con colchones en el suelo. Los colapsos que hemos denunciado CESIF repetidamente en urgencias, cuando vas al centro de salud, pues todos vemos cómo está de gente el área administrativa, las dificultades que tenemos para concertar cita con nuestro médico de familia porque tiene las agendas llenas, las dificultades que tenemos para conseguir cita en el especialista en el hospital, a veces es de años para alguna especialidad. Es la fotografía que hace CESIF de la sanidad riojana. El sindicato asegura que está desahuciada y pide al gobierno que tome conciencia de esta dramática situación. La administración no quiere ver esta realidad. Presume de decir que tenemos cada día más profesionales en La Rioja. CESIF no los ve en los puestos de trabajo, que ese es el principal problema de la sanidad riojana. ¿Y cuál es la solución? La solución es fácil, es tratar bien a los que tenemos para que no se nos marchen y atraer gente. La administración riojana no nos trata bien. Un ejemplo de ese maltrato que CESIF denuncia es este: colchones en el suelo, descanso en los baños. Entre urgencia y urgencia no tienen lugares dignos para descansar. Ya le digo que es una anécdota lo de que descansen tirado en un colchón, en un baño, pero es la realidad. Una realidad que no se queda ahí, sino que aseguran es más cruda. Jornadas laborales extenuantes de muchísimas horas, ya no solo de 24, de 36 horas seguidas. Esas dificultades laborales pues hacen que la gente no quiera venir y la gente se quiera marchar. Y a eso le sumamos las diferencias retributivas que tenemos con comunidades vecinas. Nuestros vecinos navarros y vecinos vascos pagan mucho más por el mismo trabajo. Esto provoca el malestar y descontento de los profesionales. De ahí que CESIF insiste en la necesidad de soluciones ya. Y desde las filas populares consideran que el informe del Tribunal de Cuentas acredita que el gobierno de La Rioja pudo malgastar dinero público en la compra de material sanitario durante la pandemia y denuncia el bloqueo del PSOE a la comisión impulsada para investigar la compra de mascarillas. El Tribunal de Cuentas, a nuestro juicio, avala hoy más que nunca la existencia de esa comisión de investigación que solicitó nuestra formación política, porque evidentemente acredita que el gobierno de La Rioja pudo malgastar de manera evidente dinero público en adquisición de material sanitario. El Parque Natural del Alto Najerilla ya tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno y ahora deberá ser aprobado por el Parlamento. Ha sido hoy cuando el Ejecutivo ha dado luz verde al proyecto de ley para la creación de este parque natural, que será el segundo con el que contará la comunidad junto con el de Sierra Cebollera. Serán unas 45.000 hectáreas en el entorno de las siete villas repartidas entre los términos municipales de Brieva de Cameros, Ventrosa, Viniegra de Abajo, Viniegra de Arriba, Mansilla, Villavelayo y Canales. El Gobierno de La Rioja ha aprobado el proyecto de ley que declara el Alto Najerilla como parque natural. Una vez aprobada esta ley en el Parlamento de La Rioja, el Alto Najerilla, las siete villas, serán el segundo parque natural con el que cuente La Rioja, junto con el de Sierra Cebollera, creado en 1995 por otro ejecutivo progresista. Esta declaración implicará importantes beneficios para la conservación de estos territorios y a nivel socioeconómico para los siete términos municipales que alberga, ya que contribuirá de forma notable a la creación de empleo, de actividad y al mantenimiento de la población. Y fíjense, les contamos ahora que dos integrantes de una banda especializada en estafas románticas que timaron casi 23.000 euros a una mujer en La Rioja han sido identificados. Se trata de dos nigerianos de 38 años que operaban a nivel nacional e internacional, haciendo creer a sus víctimas que mantenían una relación sentimental
pero a distancia. Y en Nájera, la Guardia Civil se ha incautado de 29 plantas de marihuana en las terrazas y balcones de 6 viviendas de la localidad. La incautación de las plantas ha sido posible gracias a las diversas informaciones de los vecinos que alertaron de fuertes olores a marihuana. En total, 6 hombres de entre 31 y 73 años, vecinos de la localidad, han sido propuestos para sanción con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros. Y nos quedamos ahora en Logroño para contarles que el contenedor marrón se extenderá al conjunto de la ciudad con la colocación de 360 más, que sumarán al centenar que ya pueden utilizar 28.000 vecinos de la capital. El equipo de gobierno del consistorio ha aprobado hoy la ampliación del contrato que mantiene con la Unión de Empresas Logroño Limpio por un importe de casi 7 millones de euros hasta 2027, y esta es precisamente una de las mejoras. La próxima implantación de la fase final de la recogida domiciliaria de fracción orgánica de residuos municipales, que supone la implantación de 360 nuevos contenedores y la adquisición de un camión recolector y un vehículo lavacontenedores, así como la implantación de una zona de compostaje comunitario en el entorno del barrio del Cortijo. También la implantación de la recogida de residuos puerta a puerta en la zona centro de la ciudad y, por último, la modificación del horario matinal del servicio de limpieza viaria, tanto en invierno como en verano, que será de 6 de la mañana a 1:30 de la tarde, un cambio que no supone ninguna variación ni alteración ni en la organización ni en la calidad de la prestación del servicio. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Se lo hemos contado, vuelve la gran recogida para el Banco de Alimentos de La Rioja. Esta es ya la 10ª edición y regresa tras 2 años de pandemia con la opción de poder entregar alimentos no perecederos, algo que estos últimos años no se había podido hacer, aunque también se podrá contribuir con dinero si así se desea. La campaña tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre y desde el Banco de Alimentos siguen solicitando voluntarios. La Rioja sigue llevando la solidaridad por bandera. La gran recogida del Banco de Alimentos cumple una década ayudando a quienes más lo necesitan y este año lo hace con una madrina muy especial, la deportista Sheila Gutiérrez. El ciclismo es un deporte individual, pero es un deporte colectivo, de equipo, y es lo que somos en esta sociedad. Cada uno tenemos nuestras circunstancias, nuestra familia, pero cada ayuda cuenta. Del 25 al 27 de noviembre, algunos de los 89 establecimientos riojanos se convertirán en puntos de recaudación de alimentos no perecederos, además de aceptar donaciones monetarias. Otros, en cambio, solo aceptarán dinero. Contamos con la colaboración de 89 establecimientos de La Rioja, que hay 52 de ellos en Logroño y 37 en el resto de la comunidad, en un total de 12 poblaciones riojanas. El objetivo de este año se ha fijado en recaudar unos 200.000 kilos, pero eso sí, se siguen necesitando voluntarios para llevar a cabo esta campaña. Los interesados pueden hacerlo a través de la web del Banco de Alimentos. Ahora mismo, de los 1.800 voluntarios que esperamos movilizar para la gran campaña, nos han dicho recientemente que necesitamos todavía 109 para La Rioja Baja, 398 para Logroño y alrededores, y 145 para La Rioja Alta. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender. A no rendirse. Y a crecer. Vuelve el cole. Vuelve el deporte de aprender. Recuperando a la gente, intentando cambiar el chip, porque al final
Vamos a Barcelona contra el Barça B, ya sabemos lo que es perder allí una eliminatoria de Copa y yo creo que, bueno, pues que tenemos que cambiar la mentalidad de la Liga y ir concentrados para hacer un buen partido, ¿no? y venirnos con la victoria. Palabras de Velasco antes de que los suyos jueguen esta noche Copa del Rey en Barcelona. El equipo riojano deja a un lado la Liga y se centra en pasar una eliminatoria copera que le enfrentará al filial blaugrana. A priori Logroño es favorito porque milita en la Liga Sobal y su rival de hoy lo hace en plata, pero solo sobre el papel. En una ocasión los franjivinos ya cayeron ante el Barcelona B en la Copa. Logroño ya sabe lo que es enfrentarse al Barcelona B en una eliminatoria de Copa y ganar, pero también perder. Ocurrió en el año 2013 y el bloque franjivino cayó en la tanda de penaltis. Hoy, catalanes y riojanos vuelven a cruzarse a partido único, un duelo al que los de Velasco llegan con las bajas de Cadarso, de Rivero y de Javi García. Ya fuimos allí, perdimos y no es la primera vez ya en la temporada pasada hubo equipos de plata que eliminan al equipo de Asobal, así que lo que está claro es que tenemos que ir con todos los sentidos puestos porque si no sufriremos. No se fían los riojanos de un filial como el Azulgrana, un bloque joven y de calidad que le da mucho ritmo a los partidos, saliendo con velocidad a la contra. Bueno, pues un equipo, mucha gente joven, muy muy rápido, muy dinámico, muy estilo Torrelavega, ¿no? Es de equipos que sacan siempre de centro, que te suben siempre el contraataque, y gente joven pero con mucha calidad, ¿no? Tenemos nosotros unos cuantos de estos chavales en el equipo, ¿no? Que han salido de allí y bueno, pues son gente que en el futuro los veremos en equipos grandes seguro. Tras el encuentro copero de esta noche, Logroño volverá a casa porque el sábado retoma la Liga Asobal y tiene que visitar Valladolid. Semana también coopera esta para cinco de nuestros equipos de fútbol que ya preparan con ganas sus partidos. Fíjense, el sábado a las 5 de la tarde la Unión Deportiva Logroñés juega en Navalcarnero ante un rival de Segunda Federación. A las 6 en Las Gaunas, Racing Rioja, Nástic de Tarragona y a las 6:30 en el campo de la Planilla en Calahorra, Autol Mallorca. Para el domingo, ambos a las 12, nos esperan dos encuentros más, en Sendero Arnedo Atlético Baleares y en La Molineta Alfaro Cartagena. El Río Verde Clavijo está firmando el mejor arranque liguero de los últimos años. Después de 6 jornadas, el bloque de Genaro Díaz suma 5 triunfos, 4 de ellos consecutivos, y alcanza este primer parón de la temporada ubicado en la segunda plaza de la clasificación. Enorme el rendimiento de la plantilla, a pesar de las muchas dificultades que ha tenido en forma de lesiones. Ahora mismo el conjunto de Logroño es un bloque rocoso y muy solvente, sobre todo en la parcela defensiva, ya que encaja poco. Este fin de semana la Liga para y ya será el próximo cuando los riojanos viajen a Madrid para medirse al Canoe. Y tenemos también información de las chicas del Unibasket Rioja. Te lo hemos contado en nuestro arranque, el vestíbulo de los Cilens Moderno acogerá este año la exposición de Belenes. La muestra se podrá disfrutar desde el 10 de diciembre hasta el 6 de enero y contará con una veintena de ellos. Se trata de un espacio adecuado para los belenistas que ya están trabajando para adecuar el hall de los cines para la galería. La tradicional exposición de Belenes, que llevaba casi 30 años alojándose en las DIR, este año se traslada al vestíbulo de los Cines Moderno. El año pasado ya no se pudo hacer ahí y los belenistas estaban en la búsqueda de un espacio adecuado. La solución se ha dado entre particulares, pese a que ha habido conversaciones con las administraciones. Ha sido posible, en primer lugar, gracias a que el visionario Mariano Moracia vio la ocasión de comprobar que en este espacio que pudiera estar desaprovechado, ahora mismo, pues por lo menos provisionalmente tuviera un uso.
como él es el arrendatario, que es la figura que ocupa, el arrendatario de la propiedad, se va a poder albergar en lo que es el hall de los cines modernos, pues la exposición de los belenistas. La muestra acogerá una veintena de belenes y se podrá disfrutar del 10 de diciembre al 6 de enero. En años anteriores visitaban esta exposición más de 40.000 personas y este año tienen como objetivo igualar o incluso superar esa cifra. También es cierto que, por ejemplo, aparte de las visitas normales, hasta las vacaciones de Navidad de los colegios, ya tenemos calculado que pasarán unos 1.200 niños de colegios para ver la exposición como actividad escolar por las mañanas, y la viviremos encantados de la vida y gustosos, y estaremos aquí siempre, siempre dispuestos para todo el mundo que venga. La exposición es totalmente gratuita y busca además dinamizar el centro histórico durante el mes de apertura. Y nos vamos a despedir con una de las novedades del próximo festival actual. Les hablamos de Cupido. Se trata de una de las bandas punteras de música indie en el panorama nacional y que actuará el próximo 5 de enero en el Palacio de los Deportes. Sustituyen a Monophonics, que ha suspendido su gira española que precisamente iba a arrancar en Logroño. Pues con este flechazo de Cupido tenemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este miércoles 9 de noviembre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Bueno,